Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Tenemos 28 de octubre. Bien, vamos a empezar viendo una serie de, por decirlo así, demostraciones o demostraciones entre comillas, las cuales tienen errores. Y pues esos errores son los típicos errores en demostraciones. Típicos o errores comunes. En demostraciones. Ok. Bien. Vamos a empezar observando la siguiente demostración. Vamos a ir a partir de ejemplos y explicando cada ejemplo. Entonces, el primero. Demuestre que 1 es igual a 2. Entonces, esto es principalmente, no es que se le pida a usted que lo demuestre, sino que vamos a analizar esta demostración. Entonces, la demostración, entre comillas, iría así. Primero sean A y B enteros positivos cualesquiera. Pero bueno, realmente no son cualesquiera, sino que le vamos a pedir una propiedad extra, tales que A sea igual a B. Entonces, luego, si A es igual a B, entonces A cuadrado va a ser igual a A por B. Porque al final de cuentas, A por A es igual a, y como al cuadrado es igual a A por A, pero si la segunda A la intercambio por una B, no habría problema, seguiría siendo lo mismo. Luego, si yo resto B cuadrado en ambos lados, obtendría esto. Ahora vamos a factorizar el lado izquierdo como diferencia de cuadrados y el lado derecho como un factor común. Luego cancelamos estos términos y tenemos que A más B es igual a B. De donde, como A es igual a B, pues podemos escribir esto como B más B igual a B. Entonces tendríamos que 2B es igual a B. Y de aquí, como el B es positivo, pues puedo cancelarlo y me queda 2 igual a 1. Entonces aquí está. Tenemos una especie de demostración que nos demuestra algo que no es cierto. Así que tiene que haber un fallo en algún lado. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el fallo? Y pues estoy seguro que la gran mayoría lo vio en el preciso momento y el fallo está justamente aquí. Esta multiplicación de dos términos en cada lado de la igualdad no implica esto. De hecho, es falso. Nunca es verdad. ¿Y por qué? Bueno, porque estos dos sí son iguales, pero es porque este es cero y este es cero. Eso lo tenemos de aquí. Entonces, si nosotros quitamos este término, nosotros sabemos que 7 por 0 va a ser igual a 14 por 0, pero no puedo cancelar el 0 porque entonces me quedaría 7 igual a 14. Eso no tiene sentido. Aparte que cancelar el 0 implicaría dividir entre 0, lo cual no se puede. Entonces, prácticamente aquí podemos haber demostrado que cualquier número era igual a cualquier otro si pudiésemos dividir entre 0, en esencia. Entonces,
El error está aquí, en no tener presente las hipótesis al momento de realizar los pasos. Porque esto no tendría ningún problema si no tuviésemos esto o no, si no hubiésemos partido de esto. Si eso no hubiese ocurrido, si A no fuese igual a B, este paso podría ser, si a lo mejor se haría una demostración o algo así. Pero claro está que si esto no se cumple, entonces ni siquiera hubiésemos llegado a todo esto. Entonces prácticamente la razón por la cual esto no se puede demostrar es porque es falso, pero el punto aquí era analizar dónde estaba exactamente el error. Y es en este entonces. Este entonces es falso. No hay forma de asegurar que esta igualdad implica esta otra. De hecho, nunca se cumple. Entonces, ese es un error típico. Básicamente, aquí el resumen es no tener en cuenta todas las hipótesis al momento de hacer pasos. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el siguiente. Aquí vamos a demostrar, o vamos a analizar esta demostración. Demuestre que si n cuadrado es positivo, entonces n es positivo. Entonces, esta es la propuesta. Y la propuesta de demostración es esta. Vamos a decir que sea P de N la proposición, que sí, más que proposición sería un predicado. N es positivo. Y sea Q de N, la proposición, o mejor dicho, el predicado, como les decía, la proposición N cuadrado es positivo. Entonces, vamos a ver. Perdón, aquí. Bueno, de hecho esto podemos hacerlo más simple sin meternos tanto a la proposición esto u otro. Entonces, demos esto de lado. En sí, no hacía falta hacer esto para hacer la demostración equivocada. Bien, esto es parte de la corrección, más bien. Y discúlpenme. Esto más bien parte de la explicación de por qué está mal. En sí, la demostración es, suponga que n cuadrado es positivo. Entonces, debido al enunciado, si n es positivo, entonces n cuadrado es positivo. Debido a este enunciado, que es verdadero, y ahí tiene razón, es verdadero, podemos concluir que n es positivo. Esta es la supuesta demostración. ¿Dónde está el error aquí? Pues está dentro de una de las categorías que les dije ayer rápidamente, ya para el final. Sucede que a nosotros nos piden demostrar que si partimos de n cuadrado positivo, entonces n tiene que ser positivo. Eso es lo que hay que demostrar.
Y pues con lo que está escrito ahí, podría, alguien podría decir, no, pero está bien, porque yo partí de que n cuadrado es positivo y concluí que n es positivo. Entonces hice la demostración, podría decir alguien al respecto. Y ok, sí, está bien, parte de uno y llega al otro, pero recuerden que al final de cuentas una demostración es un argumento válido. Un argumento válido, tal como lo vimos en la parte de lógica, está compuesto por premisas y la utilización de reglas de inferencia o de equivalencias lógicas que sean ciertas. Pero entonces vean que aquí estamos diciendo algo más o menos como lo siguiente. Dice, suponga que n es positivo. Entonces, esta es como la explicación aquí en azul. Suponga que n es positivo. Ok, tengo p como proposición que es n cuadrado es positivo. Y q, que es n es positivo. Ok, ahora, estas son mis proposiciones. Ahora vean las premisas que estoy usando aquí. Dice, suponga que n cuadrado es positivo, entonces parto de p. Y luego dice que este enunciado es verdadero. Ahí tiene razón, ese enunciado es verdadero. Si un número es positivo, si yo lo elevo al cuadrado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un número positivo con uno positivo, me va a dar positivo. Eso es parte de los axiomas que estamos suponiendo verdaderos. Pero entonces, vean qué dice esta implicación. Dice, si n es positivo, entonces n cuadrado es positivo. Y estamos utilizando estas dos para concluir Q. En este punto ya pueden observar dónde está el fallo, ¿verdad? Estamos realizando una afirmación del consecuente, lo cual es una falacia. Es decir, un argumento que no es válido, pero que tiene la estructura de serlo. Entonces, esto o este tipo de falacia les había explicado ya que surge de una mala aplicación del modus ponens. El modus ponens me dice que para yo concluir, bueno, en sí está, sí es una mala aplicación del modus ponens, porque yo aquí necesitaría tener Q en lugar de P y acá abajo concluiría P. Ahí sí podría usar modus ponens porque tengo Q implica P y tengo Q, por eso puedo concluir P. Pero aquí está al revés. Tengo Q implica P y afirmé P, por lo tanto Q, eso no es válido. De hecho, es tan sencillo demostrar que o sea, es tan sencillo demostrar que lo de arriba es falso con simplemente dar un contraejemplo. Usted diga que n es igual a negativo 1. Usted tiene que negativo 1 al cuadrado es 1. Y negativo 1 al cuadrado, por lo tanto, es un número positivo. Pero ya la conclusión es falsa. Negativo 1 no es positivo. Entonces, así usted puede verificar que el enunciado como tal es falso. Pero aquí el error de la demostración consiste en que estamos utilizando una falacia de afirmación del consecuente. Estamos prácticamente, estamos aplicando mal el modus ponens, en otras palabras. Entonces, esta es la explicación básicamente de por qué no es válido, por qué no es una demostración como tal. También les dije ya cómo probar que en sí es falso, con un contraejemplo. Ahora, demuestre, o sea, que si n no es positivo, entonces n cuadrado no es positivo. ¿Ok? Antes de escribir la demostración, noten lo siguiente, y este tipo de cosas hay que notarlas así a ojo.
Esto que está escrito aquí es exactamente la contrapositiva de lo que está arriba. Entonces, vean, arriba teníamos si n cuadrado es positivo, entonces n es positivo. La contrapositiva sería la conclusión negada. Si n no es positivo, entonces la hipótesis negada, n cuadrado no es positivo. ¿Okay? Entonces, desde aquí nosotros ya sabemos que como lo de arriba era falso, por el contraejemplo que les di, esto también va a ser falso. Así que ya desde el principio vamos a ver de manera sospechosa lo que sea que vayamos a ver ahora de demostración, entre comillas. Entonces, demostración, entre comillas. Vamos a decir que suponga que n no es positivo. No es positivo. Entonces, como el enunciado, si n es positivo, y veis exactamente el mismo de arriba, si n es positivo, entonces n cuadrado es positivo. Como ese enunciado es verdadero, entonces podemos concluir que n cuadrado no es positivo. ¿Y por qué esto puede ser un error común? Bueno, nosotros tenemos como ley, como algo que es verdadero, ese enunciado que está escrito ahí. Si n es positivo, entonces n cuadrado es positivo. Ah, bueno, entonces si no lo cumple, no va a ser positivo. Es como cuando uno supone de buenas a primeras que si yo digo, si esto pasa, hago esto otro. Ah, bueno, pero si no pasa, no lo hago. Esa segunda frase es incorrecta. No es cierto. Si yo digo, si pasa esto, voy a hacer esto otro. Entonces, si no pasa lo primero, no he dicho nada de lo que voy a hacer yo al respecto. Ese es otro caso que no estoy considerando, que no fue el que dije. Así que ahí es donde está principalmente el error. Aquí nos dice qué hacer si esto pasa. Pero si no pasa, que es lo que suponemos en este problema. Si no pasa, no podemos garantizar que lo segundo no va a pasar. Eso estamos ya en otro caso. Tendría que hacerse una demostración aparte o algo aparte. Pero no podemos basar en este enunciado la veracidad de lo que estamos haciendo. De hecho, de nuevo, podemos demostrar que es falso. Bastaría con tomar de nuevo negativo 1, el cual no es positivo, y llegar a la conclusión de que negativo 1 al cuadrado sería 1, que es positivo. Así que ya desde ahí eso sería más que suficiente como contraejemplo para demostrar que lo que está escrito aquí después del que en realidad es falso. Pero bueno, entonces expliquemos el error en esta demostración. Expliquémoslo bien, así como arriba. Entonces tenemos que P es N es positivo. Y que Q es N cuadrado es positivo. Estoy sacando los no de las proposiciones simplemente para escribirlos como negación después. Pero bueno, entonces, vean. Yo estoy suponiendo en la demostración que n no es positivo. O sea, estoy suponiendo no p como premisa. Luego estoy tomando el enunciado. Si n cuadrado es positivo, entonces, perdón, si n es positivo, n cuadrado también es positivo. Estoy tomando como verdadero, y sí lo es, esta proposición que p implica q. ¿Ok? Y lo que sucede es que estoy concluyendo a partir de esto, estoy concluyendo no Q, que n cuadrado no es positivo.
Entonces, ¿dónde está el fallo en este argumento? En que esto también es una falacia y es la falacia de negación del antecedente. Esta es la falacia que estamos cometiendo en esta demostración, entre comillas. Estamos diciendo qué pasa si la hipótesis no es cierta a partir de este enunciado, lo cual no se puede sacar de ahí. Esta es una mala aplicación del modus tollens. Entonces, estas son las principales dos falacias que hay que evitar cuando uno hace demostraciones. La falacia de afirmación al consecuente y la falacia de negación del antecedente. Porque no son así. Bien. Espero que con esto haya quedado más claro esta situación. Y vamos a hacer una revisión de una demostración, entre comillas, más, que no es en sí una falacia lo que comete o la razón o donde radica el error, sino es en el razonamiento. Entonces veamos. Vamos a ver. Aquí se supone que se demostrará, demuestre que aquí se va a demostrar que si n es un entero par, si n es par, entonces n cuadrado es par. Y ok, esto sí es cierto. Si tenemos un número par y lo elevamos al cuadrado, va a dar par. Pero todavía hay que analizar la demostración. En este caso, lo que vamos a ver es que, a pesar de que el enunciado es cierto, la demostración no es correcta. Entonces, la demostración propuesta en este caso es: suponga que n cuadrado, perdón, a ver. Vamos a ver, solo que leyéndolo nuevamente, solo hay un error en la lectura que tuve yo y la cuestión era así. Vamos a demostrar que n es par siempre y cuando, solo fue un error de lectura aquí, disculpen, siempre y cuando n cuadrado sea par. Entonces, esto lo que quiere decir es que probemos en esta dirección. Este siempre y cuando, porque vamos a demostrar esto, siempre y cuando, o sea, partiendo de esto. Que eso es realmente una de las cosas que también es cierta, también es válida y que se va a pedir que se pruebe en la tarea. Pero con este razonamiento que está aquí, no es. Entonces, ya de una vez vamos a descartar esta posibilidad para que evitemos este o repetir este error en la tarea que se va a presentar sobre este tema. Y pues bueno, vamos a ver. La demostración es: suponga que n cuadrado es par. Eso está bien porque es de donde tenemos que empezar. Dice luego, n cuadrado se puede escribir como 2 por k para algún entero k. Eso también está bien. Eso es la definición de ser par. Hasta ahí no hemos cometido ninguna ilegalidad. Ahora, sea n igual a 2 por l para algún entero l. Esto mostraría que n es par. Entonces, prácticamente lo que hicimos fue aquí. Tenemos esto, n cuadrado es igual a 2k, y decimos, bueno, pero entonces, si esto ocurre, yo puedo escribir a n como 2 por l para algún entero l. Ok, y la cuestión es,
que uno observa la demostración y dice, ok, es a lo que se quería llegar, pero falta algo aquí. O sea, hay un hueco aquí todavía. Porque ¿cómo se hizo para llegar de esto a esto? Más bien pareciese que se está usando, o que se, sí, que se pareciese aquí que se está usando lo que se quiere demostrar. Porque estamos partiendo de, o dijimos esto, que NC es igual a 2L. Pero si decimos eso, entonces estamos afirmando ya lo que queríamos probar. Porque esto es cierto. Si N es igual a 2L para algún entero L, esto mostraría que N es par. Pero ¿de dónde salió ese L? Ese L no sale de ningún lado, así que significa que estamos utilizando lo que queremos demostrar. Entonces, voy a escribir en azul como los de arriba para mostrar dónde está el error. Estamos utilizando lo que se quiere demostrar. En otras palabras, o como agregado, no se justifica la existencia de L. Y esta segunda frase es realmente la razón por la cual esto no es válido. Porque no se justifica que ese L exista. Solo estamos diciendo que existe. Para algún entero L estamos diciendo que existe ese L. Pero ¿qué lo justifica? ¿Dónde está el razonamiento que me da cabida a que ese número L, quien sea que sea, exista? ¿Ok? Entonces, ese es precisamente esto lo que, la razón que hace que esta demostración no sea correcta. Y todas estas dos frases se resumen en dos palabras, las cuales se aplican también para otras especies de demostración, entre comillas, que cometen este mismo error, y así las vamos a catalogar. Esto es un razonamiento circular. Esta es la razón. Se realizó un razonamiento circular. ¿Por qué un razonamiento circular? Bueno, porque partimos de esto y queríamos llegar, vamos a hacerlo como un esquema. Partimos de P, que es esto, y queríamos llegar a Q. Y eso lo voy a dibujar con líneas punteadas porque queríamos llegar. Así lo voy a poner. Pero entonces lo que nosotros hicimos en realidad fue, dijimos P y, mejor dicho, usamos P y usamos Q para llegar a Q. Pero, o sea, realmente el razonamiento circular podría decirse que está más o menos en esta línea de aquí, porque prácticamente estamos partiendo de aquí para tomar esto y luego volver a llegar aquí. Lo cual no es el sentido, porque teníamos que partir de aquí. Y al utilizar este hecho de que n es igual a 2l para algún entero, estaríamos partiendo de esto. Entonces, de ahí más o menos viene el nombre de razonamiento circular. Pero no se queden tanto con la idea de que es circular, sino con esto, que no se justifica la existencia de ese L, por lo tanto, no está completa la demostración. Y se está utilizando entonces lo que uno quiere demostrar. Entonces, esto es más que todo los errores típicos que uno puede encontrar cuando realiza demostraciones. Ahora, les voy a mostrar a ver, antes de decirles que les voy a mostrar, simplemente decirles, en las técnicas de demostración, vamos a hacer una especie de resumen, en las técnicas de demostración, prácticamente las hemos dividido en dos, la directa
que fue la primera que vimos, y otras que son de forma indirecta. Entre las que son indirectas, vimos por contraposición o contrapositiva. Vimos por contradicción. Y principalmente esas dos. En sí hay otra que podemos utilizar, pero esa la vamos a dejar para más adelante, que es la inducción. Pero esa la vamos a dejar para más adelante. Pero bueno, entonces básicamente tenemos estos tres métodos, perdón, estas tres técnicas de demostración. Demostración directa, por contrapositiva y por contradicción. Todos las demostraciones que se hagan prácticamente quedan enfrascadas en estas tres, dejando por fuera por un momento la parte de inducción. Entonces, todas quedan enmarcadas en estas tres, ya sea algún tipo de demostración especial que les haya comentado, pero todas se encajan en estas tres. Entonces, ¿qué sucede? Ahora les voy a mostrar unos métodos de demostración. Estos métodos siempre van a caer dentro de alguna de las técnicas, pero son como estrategias, por decirlo así. Entonces, prácticamente tenemos la técnica y la estrategia o el método de demostración. Son esencialmente diferentes. Ok. De esto vamos a ver esencialmente dos el día de hoy. Son bastante sencillos. El primero es el método exhaustivo. Y el segundo es el método por casos. Tal vez el de casos, pues aún nos haga falta ver unos cuantos ejercicios más, pero el método exhaustivo sí lo vamos a terminar por completo. Y tal vez vemos uno que otro ejemplo de método por casos. Por cierto, no, solamente, no iba a agregar nada más. Así estamos bien. Bueno, entonces, estos dos están ligeramente relacionados, pero aquí se los muestro. Método exhaustivo. Entonces, cuando una proposición que se quiere demostrar consiste en verificar o verificarla para un número pequeño de valores de la variable, puede utilizarse el método exhaustivo que consiste en verificar que la proposición es verdadera para cada uno de los valores de la variable individualmente. De los valores de la variable individualmente.
Y ahora con un ejemplo vemos cómo ejemplificarlo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a demostrar que n más 1 a la 3 es mayor o igual que 3 a la n si n es un entero positivo y n es menor o igual que 4. Entonces vamos a demostrar eso, que esa relación es verdadera siempre que n sea un entero positivo y n sea mayor que 4. Para empezar, analizando la posición del sí, vamos a tener que tomar todo esto y demostrar esto. Así que la dirección es en este sentido. ¿Ok? Entonces, técnicamente uno podría partir de decir, bueno, sea n un entero positivo que sea menor que 4 y probarlo de la izquierda. Ahora, para probarlo de la izquierda, hay un pequeño detalle que eso está un poco complicado, así nomás. Habría que empezar a sacar conclusiones y comparaciones, porque esto no son dos términos polinomiales. El de la izquierda es un polinomio, el de la derecha es un exponencial. ¿Cómo nosotros empezamos a comprobar eso? Bueno, podríamos empezar a utilizar resultados de cálculo y ese tipo de cosas. Y llegar a algo. Pero realmente no es tan complicado. Lo que pasa es que estamos viéndolo desde la perspectiva equivocada, o por lo menos desde la perspectiva más difícil. Observe bien. Dice n es un entero positivo y n es menor que 4. ¿Realmente cuántos casos hay que probar? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Son solamente 4 valores. Estamos diciendo que esto se cumple para 4 valores enteros. Una forma de demostrar eso es sustituyendo esos 4 valores y viendo que se cumple. Es decir, mostrando que la proposición es verdadera individualmente para cada valor. Y en eso consiste el método exhaustivo. En decir, bueno, yo sé que lo que me piden demostrar es esto para esta lista de valores. Pues los voy a probar todos. Y una vez termine de probarlos todos, pues ya va a estar. Entonces, ese es el método que vamos a utilizar aquí. Ok. Demostración. Entonces, veamos que aquí vamos a empezar a hacer una pequeña lista. 1 más 1 a la 3 es 2 a la 3, que es 8. Y este 8 es mayor o igual que 3 a la 1. Como he dicho, es mayor o igual que 3. Que esto es igual a 3 a la 1. Entonces, vean que con esto se cumple que 1 más 1 a la 3 es mayor o igual que 3 a la 1, que es lo que se cumpliría aquí si n es igual a 1. Otras palabras, aquí, para hacerlo todavía más evidente, pongo n igual a 1. Es porque estoy verificando esto y aquí pongo en evidencia que lo que quiero comprobar es que se cumple cuando n es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo, bueno, hagamos esta comprobación ahora? Si en lugar de n pongo 2, yo tendría 2 más 1 a la 3 y esto es igual a 3 al cubo, que es 9. Y 9 es mayor o igual, perdón, 9. Estoy pensando en el de la derecha. Es 27. Y esto es mayor o igual que 9, que el 9 sí es 3 al cuadrado. Es decir, se cumple para n igual a 2. Ahora veamos que si es cierto también para n igual a 3. Tengo 3 más 1 a la 3. Esto es 4 a la 3,
que es 64. 64 es mayor que, mayor igual que 27, y 27 es 3 a la 3. ¿Okay? Eso quiere decir que se cumple para n igual a 3. Ahora, veamos que para n igual a 4, yo tengo aquí 5 a la 3, que es 125, y esto es mayor o igual que 81. ¿Y por qué 81? Ah, porque eso es igual a 3 a la 4. Es decir, esto se cumple para n igual a 4. Entonces, con esto que desarrollé aquí, por lo tanto, n más 1 al cubo es mayor o igual que 3 a la n para n entero positivo y n menor o igual que 4. Ok, déjenme una cosa. Entonces ya está. Y aquí la única cuestión es, bueno, ¿y dónde está la demostración? Aquí solo vimos que para unos casos se cumplía. Bueno, sí y no. Sí, acabamos de comprobar que se cumplía para unos casos, pero son todos los casos que me pedían. Por eso es que es demostración, porque es para todos los casos que me pedían. Ahora, tengo que n es menor o igual que 4, eso me deja de 4 hasta menos infinito, pero como dice que n es entero positivo, entonces eso me lo restringe a 1, 2, 3 y 4. Y aquí están los 4 casos probados. Y esto es el método exhaustivo. Y es perfectamente válido. ¿Cuál es el problema? Cuando queremos generalizar el método exhaustivo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cantidad infinita de valores aquí, si tenemos una cantidad infinita de valores, no solamente 4 como tenemos aquí, entonces el método exhaustivo ya no sirve, porque entonces tendríamos que escribir la infinidad de valores de n y comprobar que se cumple para todos. Y como son infinitos, nunca vamos a terminar. Así que el método exhaustivo no aplica, no se puede utilizar cuando tenemos una cantidad infinita de términos o de valores posibles para la variable. En este caso sí se podía porque eran pocos, pero si son infinitos no se puede. Es más, aunque no sean infinitos, pero si son demasiados tampoco vale la pena. Porque si tenemos, por ejemplo, que los posibles valores de n son 10 millones, si bien es cierto, no es infinito, podríamos hacerlo, pero la cuestión es ¿a qué costo? ¿Llegaríamos a terminar? Seguramente la respuesta sea que no. Entonces, en eso estamos. Si nosotros no podemos realmente o no podemos humanamente comprobarlo de forma exhaustiva, pues entonces tampoco es recomendable. Porque además, aun si hiciéramos la lista de los 10 millones de valores de la variable, y si alguno está malo, tocaría revisar todos y cada uno de los cálculos que estuviesen bien. Y pues eso ya sería un buen trabajo por hacer. Entonces, la moraleja y con lo que nos vamos a quedar es que este método exhaustivo lo vamos a utilizar o lo podríamos utilizar siempre que tengamos un número pequeño de valores posibles para la variable. Si son 4, si son 5, si son 6, vaya, hasta si son 10, pero ya todavía con 10 es un poquito como quien dice, ok, como el Doctor Strange. Eso estuvo raro, pero vamos a admitirlo. Entonces, se puede, pero ya empieza a ser un poco raro. Entonces, bueno, por ejemplo, y esto se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo hagan, porque en sí el método exhaustivo no es complejo. Solo les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo hagan. Y vamos a ver. Dice que demuestre que
Los únicos enteros positivos. Los únicos enteros positivos. Consecutivos. Menores que 100. Ver. Permítanme que. Ah, sí. Menores que 100, que son potencias perfectas. Son 8 y 9. Y aquí con potencias perfectas nos referimos a algo así como a cuadrado perfecto, cubo perfecto, a toda la potencia que sea perfecta. Y lo voy a escribir aquí. Con potencia perfecta. Nos referimos. Referimos. A que existe un número m tal que m a la a es el número o es la potencia perfecta. Y aquí donde A es un entero positivo. Ejemplo de potencias perfectas. 2 a la 2, 3 al cuadrado, 2 a la 5, 3 a la 18. Todas esas son potencias perfectas. Ahora, a ver, es correcto, es buena afirmación, Eduardo. Este método del método exhaustivo caería dentro del método de demostración directa, porque estamos probando directamente lo que se nos pide. No estamos utilizando una estrategia para demostrar otra cosa y que esa otra cosa implique lo que queríamos. Estamos demostrándolo directamente. Es correcto. Buena observación de que esta técnica o este método de demostración o este método exhaustivo caería dentro de la técnica de demostración directa. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí solamente les doy la idea porque quizás el problema se dimensiona mucho más grande de lo que realmente es, pero lo que hay que demostrar es que los únicos enteros, pues, que son consecutivos, enteros positivos, que son consecutivos, es decir, que van uno junto al otro, que son menores que 100, eso ya es una gran restricción, son menores que 100, y que son potencias perfectas, son 8 y 9. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Mire cuáles son todos los cuadrados perfectos, pónganlos en una lista, luego mire cuáles son todos los cubos perfectos, pónganlos en una lista, luego todas las potencias cuartas, las potencias cuartas perfectas. Luego todas las potencias quintas, las sextas y así hasta que ya no haya ninguna. Entonces, cuando ya no haya ninguna, ahí para. Y de todas esas listas, usted va a comprobar de que los únicos que son consecutivos son el 8 y el 9. Esa es utilización del método exhaustivo. Por ejemplo, cuando empiece con los cuadrados perfectos, usted va a colocar a 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. 80, 80, 64, 81 y así. Luego va a ir con las potencias cúbicas y la va a ir poniendo todas. Es método exhaustivo porque literalmente va a escribir todas las potencias perfectas y va a decir, mire, aquí están todas las potencias perfectas y los únicos que son consecutivos son 8 y 9. Entonces,
ya con la idea hablada, estoy seguro que lo pueden completar de manera muy parecida a lo de arriba. Ok, entonces, el método de demostración por caso, solo vamos a escribir cuál es la idea o en qué consiste el método, y los ejercicios los vamos a dejar para la siguiente clase. Método de demostración por casos. Técnicamente, esta de arriba también se hace con un método de demostración por casos, pero ahora les explico. Imagínense que nosotros queremos hacer un método exhaustivo, pero que funcione mejor, un método que no sea probar literalmente todos los valores. Entonces, nosotros empezamos a ver todos los valores posibles de nuestra variable y en lugar de analizarlos todos individualmente, empezamos a seleccionarlos, a dividirlos en pequeños grupos. Esos grupos van a ser casos. La única restricción es que cada caso va a tener una propiedad que lo define. Entonces, si tenemos un gran número de valores de nuestra variable, pero los podemos agrupar por casos, detectando características principales de cada caso, entonces nosotros podemos mejorar el método exhaustivo en un método llamado método de demostración por casos. Entonces, este es como una versión mejorada del anterior. Lo de arriba, de cierta manera, podría decirse que es como fuerza bruta, que es literalmente hacerlos todos. Aquí por lo menos ya lo vamos poniendo un poco más de pensamiento porque vamos a decir, ok, no vamos a considerar todos, sino que, por ejemplo, por dar un ejemplo de división en casos, primero voy a demostrar una propiedad para los números pares y después la voy a demostrar para los números impares. Ahí tengo dos casos posibles. Entonces, en lugar de demostrar todos los números enteros, solo pruebo en dos casos, los pares y los impares. Entonces, esta mejora del método exhaustivo, el método de demostración por casos, ya puede ser utilizada para cuando tenemos una infinidad de términos o de valores posibles para nuestra variable. Entonces, este método consiste en agrupar todos los valores de la variable, todos los valores posibles de la variable, en un grupo que se espera que sea pequeño. No siempre es el caso de que tenemos una pequeña cantidad de casos, pero se espera que sea pequeño, si no, no hay ninguna mejoría. Si nuestro grupo de casos no es pequeño, no hay mejoría respecto al método exhaustivo. Al menos no tan grande. Pero entonces esperamos que sea un número pequeño, un grupo pequeño de casos. De tal manera que cada caso sea definido mediante una propiedad que cumplan o que cumpla, a ver cómo sería, que cumplan todos los elementos del caso. Entonces, para darle solo el problema y no dejarlos tanto en el aire, entonces, piénsenlo este, sería demostrar que n cuadrado es mayor o igual que n si n es un entero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación? Este se demuestra por casos haciendo la siguiente división. Primero, como es un entero, tenemos una infinidad de términos para empezar, pero nosotros vamos a agruparlos en los siguientes casos. N mayor o igual que 1, n igual a 0
y n menor o igual que negativo 1. Entonces, en cada uno de los casos, nosotros vamos a realizar una demostración. Vamos a demostrar esto. En cada uno de los casos. Y cuando terminemos todos los casos, la demostración está hecha. Entonces, yo aquí, ya que les di los casos, los dejo para la siguiente clase que intenten hacer la demostración en cada uno de los casos y luego las comparamos. Pero bueno, básicamente esto es el método de demostración por casos. Dividir un problema en ciertos casos, en cierto número de casos que esperamos que sea pequeño, y hacer una demostración para cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces, esto también sería o caería dentro de la técnica de demostración directa, dado que estamos comprobando directamente lo que se nos pide, solo que por partes, por decirlo así. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda antes de que terminemos hoy. Mañana hay clase, ¿sí? O hasta el lunes. Sería este lunes. Mañana no podría dar la clase, si ya tengo compromiso con otra clase que dije que íbamos a hacer ejercicios el viernes, así que sería este lunes. Bueno, está bien, Link, cuídese. Listo, perfecto, ustedes también. Nos vemos el lunes. Nos vemos, Link. Listo, vemos. Tarde. Gracias, es tarde.